Andrés Manuel López Obrador le quitó la pensión a los adultos mayores, le redujo la pensión a los adultos mayores, pues sí y no. En la Ciudad de México, los ancianos recibían 1.160 cada dos meses por parte de Cedesol, o sea, el gobierno federal. También los de la Ciudad de México tenían una tarjeta rosa en la Ciudad de México que les daban 2.418 cada dos meses. O sea, en total de Cedesol y la tarjeta rosa de la Ciudad de México recibían 3.578 pesos. Hoy la tarjeta rosa ya no existe, ya los que tienen la tarjeta rosa solamente con el saldo que tengan hasta que se lo terminen, ya no van a emitir pensión por medio de esta tarjeta de rosa de la Ciudad de México. Hoy en la Ciudad de México solamente recibirán 2.550 pesos por parte del gobierno federal, o sea, cada dos meses, de 3.578 pesos baja a 2.550 pesos. Esto es lo que muchos adultos mayores en la Ciudad de México están protestando, están muchos decepcionados, sacados de onda, porque pues es parte de la gran población que apoya a Andrés Manuel López Obrador y que en su lucha lo han apoyado durante mucho tiempo, desde el desafuero, desde el fraude. Por ejemplo, a los pensionados del IMSS y del ISSSTE también les van a dar esa pensión de parte del gobierno federal. Antes no tenían derecho a esta pensión porque ellos ya estaban pensionados. Hoy se las dan. Y hay que entender que la psicología del defeño es solamente yo. Ciudad de México es todo México. Todos los demás estados no existen o no figuran en nuestro panorama social. Solo en la Ciudad de México tenían los ancianos este beneficio de la tarjeta rosa como de ayuda alimentaria, que les daban 2.418 pesos. Solo en la Ciudad de México se daba esto. En los demás estados, en Chiapas, en Monterrey, en todo, no les daba nadie nada más que la pensión de 1.160 cada dos meses. Hoy todo México recibirá una pensión de 2.550 pesos cada dos meses, o sea, aumenta al doble. Aunque en la Ciudad de México pues ya no recibirán esta tarjeta rosa y estos 2.418 pesos que recibían. No solamente los defeños existimos, no solamente Ciudad de México es el centro del universo, no solo importamos nosotros, hay gente y hay que ser solidaria con esa gente que pues sinceramente está peor que nosotros, en comunidades rurales, gente con discapacidad. Aún se está regularizando este pago de pensiones tanto a discapacitados como a adultos mayores, pero el enojo de los adultos mayores está hoy en la Ciudad de México porque la tarjeta rosa ha dejado de existir. Ya muchos panistas de la delegación Miguel Hidalgo están sacando raja política, están haciendo protestas con adultos mayores, llevándolos al Congreso de la Ciudad de México para que protesten y colgarse de todo esto. Si antes y de siempre ha sido que los panistas, los perredistas, los priistas han olvidado a los ancianos, a los adultos mayores, hasta hacen mofa, hacen burla de todo esto, ahora solo falta que todos quieran defender a los adultos mayores. Solamente falta que Broso, después de que se burló del gabinete, de la edad del gabinete de Andrés Manuel, hoy solamente falta que él salga y diga: ¿qué está pasando con los viejitos? Y soy pro viejito también, ¿no? Después de que se burló de la edad del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, ahora ya viene la oleada de que todos son pro tercera edad, cuando ni siquiera los apoyan, ni siquiera los soportan, hasta los malven. Eso es una realidad. Los beneficiados hoy, yo creo que muchos de ellos anti-López Obradoristas, son los pensionados del IMSS y del ISSSTE. Hoy están recibiendo esta pensión del gobierno federal, lo que antes no era permitido, hoy están recibiendo esta pensión. Pero yo creo que hay estos dos grupos, los que siempre han apoyado a Andrés Manuel López Obrador, que no tenían pensión de ningún tipo y que hoy ya no les dan su tarjeta rosa, y los pensionados del IMSS, del ISSSTE, que muchos de ellos, les aseguro que no votaron por Andrés Manuel López Obrador, y hoy tienen estos beneficios. Obviamente la gente te apoya solamente cuando tienen algo a cambio, cuando tienes dinero y cuando el gobierno les está dando dinero.
no es por una cuestión social, hay que entenderlo, ni por una conciencia política plena. Mientras a la gente le des dinero, te va a apoyar, aunque no entiendas tus procesos de que esta tarjeta se diversificó a todo el país, por el bien de todos, por el bien no nada más de uno, sino de muchos ancianos que viven en comunidades rurales, pero el gobierno no está informando bien. Es un hecho, no hay que esconderlo, hay que decirlo tal y como es. Saludos y bendiciones. Bye.